Ahora hasta Oxapampa, la provincia de Oxapampa, distrito de Puerto Bermúdez, en Pasco. Ustedes saben, usualmente se asocia Pasco a la sierra y a ciudades como el mismo Cerro de Pasco, ¿no? La ciudad más alta del mundo. Pero al mismo tiempo, tiene una selva que es espectacular, ¿no? Y en Puerto Bermúdez hay un festival, pero con las cosas más simples, ¿eh? No es que estén presentando lo más elaborado que tiene, no, se puede uno divertir, pasarla bien con concursos además muy sencillos y que inspiran festivales completos, como el concurso o el festival del plátano y el achiote. Y el concurso que caracteriza este festival, ¿quién pela más rápido los plátanos? Vamos a ver. Bienvenidos a Puerto Bermúdez. Hoy, acompáñenos a conocer las costumbres, encantos y deliciosa gastronomía del distrito de Puerto Bermúdez en la región Pasco. Esta parte del país se caracteriza por su excelente geografía y vegetación, pero también por el arduo trabajo de sus ciudadanos en la producción de plátano y achiote. Justamente, la buena calidad y gran sabor de estos productos ha impulsado a que se realice el Festival del Plátano y el Achiote. Este evento reunió una serie de actividades, entre ellas un concurso para ver quién pelaba la mayor cantidad de plátanos en un tiempo determinado. Leva Pascual con Coqui. Otro de las pruebas fue escoger la mejor fruta tropical. Presentar mi plátano más grande, el bellaco. Ese es el mejor de él. Vamos a medir la altura. Pero ahí no quedó todo, pues también desfiló una gran cantidad de platos que fueron hechos a base de plátano. Había opciones dulces y hasta saladas. Ya que Puerto Bermúdez contamos con variedades de plátano, nosotros hemos elegido el plátano moquicho, el plátano palillo y el plátano larguero, como lo ven. En el plátano moquicho hemos hecho unas causitas de plátano moquicho. Todos querían probar la variedad de platillos y postres, en especial los niños. Ya muy bien, por favor. Ya por la noche se llevó a cabo el concurso para elegir a la Miss Plátano y Achiote. Las participantes desfilaron creativos y divertidos trajes tropicales. Miss Festival del Achiote 2023 se para Edith Roque Santa Cruz. Gracias a este festival, nosotros aprendamos a valorar en sí al agricultor, porque es un trabajo muy arduo lo que ellos pasan en campo. Cada vez que traen su producto a vender, no regateemos, en realidad no saben cuánto esfuerzo ellos hacen en el campo. La selva pasqueña estuvo de fiesta y revaloró el trabajo de los agricultores, quienes día a día se empeñan en ofrecer los mejores alimentos.